Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Una hispana dio a luz a su cuarto hijo y dos meses después llegó la tragedia. Murió por consecuencia del COVID-19. Jennifer Mendoza, mujer de Texas, muere por coronavirus dos meses después de dar a luz y deja en orfandad cuatro hijos que son adoptados por el equipo de béisbol, de acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias WFFA. Se ha detallado que la mujer tenía 34 años de edad y apenas en octubre acababa de tener a su bebé Mayra, quien además tiene otros hermanos, Higilio de 7 años, y Marilyn de 9 y Damián de 2 años. Tras dar a luz, Jennifer regresó a su casa para tener reposo. Sin embargo, no todo salió como se esperaba y las complicaciones de salud comenzaron. Las fuentes señalan que la mujer presentó problemas respiratorios que la obligaron a regresar al hospital. Desafortunadamente, nunca regresó a su hogar. Trump se adelanta al regulador, anuncia que la vacuna de Moderna fue aprobada y será distribuida inmediatamente. El presidente Donald Trump aseguró esta mañana que la vacuna de Moderna contra el coronavirus fue aprobada en el país y que su distribución comenzará desde inmediato. La vacuna de Moderna fue aprobada por una abrumadora mayoría. La distribución comienza de inmediato, escribió Trump en Twitter en la mañana de este viernes. Poco después, en otro tuit, Trump agregó: Europa y otras partes del mundo están siendo duramente afectadas por el virus de China. Alemania, Francia, España e Italia en particular. Las vacunas están en camino. A pesar de que el mandatario aseveró que la vacuna de Moderna, la segunda que se administraría en el país tras la de Pfizer, fue aprobada, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aún no ha anunciado su autorización. Y hombre con máscara de payaso asalta una tienda en Colorado y causa terror. La policía de Pueblo, Colorado, busca un hombre que vestido de payaso asalta una tienda e incluso ofrecen una recompensa para su arresto, de acuerdo a información publicada por la página de Facebook de la policía. Esta historia pareciera sacada de una película de Halloween, pero se desarrolló en plena época decembrina y tan solo unos días de celebrarse la Navidad. El video del hombre antes de llegar al lugar y dentro de él circula ya en las redes sociales y ha despertado el morbo entre la ciudadanía de la zona. Actualmente la policía se encuentra investigando todas las evidencias disponibles para primero conocer la identidad del sujeto y luego tratar de dar con él. La tienda que sufrió el atraco de conveniencia y tras el reporte de auxilio al sistema de emergencias 911 aún no se da con el sospechoso. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.